Bienvenidos nuevamente al canal de Frank el de Daddy. Seguimos en el SnowRunner y estamos en el Navistar. Vamos a ver si hacemos un encarguito. ¿Esto es un encargo o es un contrato? No sé, les digo ahora. Vamos a llegar allá, seleccionarlo y les digo, mira. Este que está aquí se llama Maquinaria Perdida. Están los perros por ahí revoltosos. También está haciendo ruido. Está modificadito, por eso bota todo ese diésel, todo ese humo prieto. Tiene fuerza. Este es el Navistar. Vamos llegando ahí. Este es el encargo. Este es el encargo. Un poco nos pasamos. Vamos a dar un poco para atrás para no tener problemas aquí a la hora de coger la curva. Romper nada aquí dentro del pueblo. Y aquí dice mostrar encargo. Maquinaria perdida. Un cargamento de maquinaria vital para una de las fábricas locales sufrió una interrupción cuando su transportito anterior sufrió un accidente. Ahora te toca a ti. Yo que tú llevaba una grúa. Lo reiniciamos, pues ya yo lo había marcado. Estamos en seguimiento. Vamos para allá. Vamos a chequear el mapa. Mira, les explico. Si usted empezó este de eso y no le aparecen este encargo, este de eso no. Si usted empezó este encargo y no le aparecen esta flecha, a mí no me aparecían. Por eso es que yo lo había empezado a grabar, no me aparecían. ¿Qué yo hice? Yo vi que había que entregarla aquí, pues me fui con el camión por aquí, por esta zona, y de repente aparecieron esas marcas. No sé si era un bug, no sé si era un error, no sé si era una huevonería del juego, no sé. Pero mi consejo, si no la aparecen, es allá. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir aquí y recoger estas 5 repuestos de prospección, que aquí dice que acá dice que son 4, pero en el mapa hay 5. No entiendo. Pero vamos a irlas a buscar y entregamos. ¿Qué puede pasar? Vamos para allá. Ya está marcado. Recuerda que este es el canal de Frank el de Daddy 87. Suscríbete, dale like, activa la campanita y estamos haciendo lo posible por traer buenas cosas. Están habiendo problemas ahí con la internet. Esperemos que se resuelvan para que no se me dañe el video. Y usted dirá, pero ¿por qué con el internet? Les explico. Yo juego en Xbox para poder grabar y poder poner el control y todas esas cositas chéveres. Yo juego a través de la laptop, el Xbox, a través de streaming. Si usted tiene Windows 10, usted puede hacer el streaming de su Xbox en su computadora. Así yo juego, con esto el control a la computadora, la capturadora, etcétera, y juego allá. Juego acá y el Xbox está en el otro lugar. Ahí por poco nos quedamos sin rueda por culpa de esa vareta. Vamos a ver qué ruta vamos a tomar. Aquí a mano derecha y nos vamos por el pantano hasta salir acá. Vamos a hacer esas dos marquitas para no tener ningún problema. Una aquí. La otra vamos a hacerla aquí para seguir la ruta. Y la otra aquí. Y ya que estamos en esta, vamos a dormir. Son las 6 de la mañana. Cruzamos y llegamos hasta este lugar que está aquí. Y tú dices, pero Efren, si ahí decía que necesitabas una grúa. Y tú vas por ahí con el Navistar y la plataforma. ¿Qué pasó? Ah, pues la grúa la tenemos en el taller. Vamos a llevar este para allá. Y buscamos la grúa para entonces comenzar a cargar eso. Por ahí en ruta es aquí a la derecha. Miren cómo se comporta el Navistar por ahí. Espero no me haga quedar mal, pero miren cómo vamos por ahí con el Navistar. Yo creo que vale la pena todo. Yo pagué $2.22 de la vida real por este camioncito y yo de verdad que creo que vale la pena. Se comporta muy bien, tiene fuerza, tiene mejora,
está bastante bonito. Tiene snorkel que puede entrar al agua. Tiene respiradero alto. Eso es snorkel, el respiradero alto. Vamos en ruta. A ver si encontramos la maquinaria perdida. Gracias por el apoyo que le han dado al canal. He visto cambios significativos. Vi el video que subí, los videos más vistos del canal y que más me han comentado y más likes. Si no lo ha visto, búsquelo. Es el video de vender mejoras que muchas personas me han dicho que no sabían que eso se podía hacer. Eso yo lo vi en otro canal de un amigo que es Gavilán. Él es de España. Sube buenos videos, así que los invito para allá, búsquenlo por ahí, tiene que estar en mis canales donde estoy suscrito, pero busque por ahí Gavilán Snowrunner y le va a aparecer. Él fue el que yo vi que vendía las mejoras, eso yo no lo sabía, con él lo aprendí y decidí hacer ese videito y mire, ha salido bien, ese videito me han traído buena gente, buenos resultados. A otro video, el de la actualización próxima, el 15 de julio. Viene la actualización 6.0 para Xbox, PS4 y vienen muchas cositas, vienen mapas nuevos, así que tal vez, y si solo digo tal vez, y yo creo que va a ser lo que va a ocurrir, yo me vaya de Michigan a trabajar a los mapas nuevos. Vamos a ver qué sucede. Porque yo sé que a ustedes les va a interesar eso. Michigan, ustedes lo han visto. Si está jugando el juego, ya lo sabe. Claro, regresaré a Michigan para terminarlo. Mi meta es llegar a Michigan al 100%. Pero vamos a ver qué ocurre de aquí a allá. Y vamos a ver cómo nos va. Seguimos por aquí, por este pantano, con el Navistar. Y ha pasado bastante bien sin mucho trabajo, y mira que llevamos ahí en la plataforma. Tal vez haga dos videos, tal vez haga uno, eso no lo sé. Vamos a ver cómo yo siento y el corazón me dicta cuando llegue allá a donde se encuentran esos puntitos de respuestas de prospección. Y tomamos la decisión si detenemos el video ahí y hacemos otro. Para que así usted no tenga que ver todo esto completo y vamos a ver qué pasa. Déjenme en los comentarios, ¿les gustan los videos largos? ¿Les gustan los videos cortos? Yo pienso seguir haciendo de las dos. Yo trato de prepararlo lo más posible antes de grabar. Pero siempre ocurre algo que hay que ver, que toma su rato, toma su tiempo. Estamos llegando al área del cruce del río. Vamos a ver cómo nos vaya adelante. Se escuchan por ahí los sapos. Y aquí a mano derecha. Vamos a pasar los letreros. Pasamos la mitad del carretón. Nos giramos completo, pero tenemos espacio para reacomodarlo. Y el carretón, ve, pasó el letrero cómodo, sin ninguna dificultad. Como vemos estas vallas, que esto, usted las ve ahí indefensas, y eso hace mucho daño a los vehículos. Y vamos a cruzar el río, vamos a ver cómo le va el Navistar. Pasando, vamos a enseñarlo por dentro. Esa es la cámara de la plataforma o de la plancha, como sé que le dicen en otros países. Ahí tenemos el asiento del copiloto, los controles, los botones de las válvulas de aire. Vamos atrás, tenemos cama, hay cabina, podemos dormir, así que debe estar el microondas por ahí. Vamos a ver si lo vemos ahí aparte atrás. No tenemos microondas. Saben que pueden girar la cámara así para cuando vayan a acoplar un remolque,
pone la cámara interior y echa completo hacia la izquierda. Ahí ves la parte de atrás. Ahí tiene los espejos. Y ya con el chiste estamos al otro lado del río. Poco a poco. Ya estamos saliendo al otro lado. Esta es la parte más malita. La vista la ha pasado muy, muy bien. Donde se encuentran todas las flechas que nos indica dónde tenemos que ir. Hemos cruzado. Bocinazo de la victoria. La pelota de humo que nos deja ahí en el camino, eso sí contamina. Este camión es bastante rápido, pero nos va a causar problemas respiratorios. Pasamos el remolque a la mitad nuevamente. Giramos y vamos bajando por aquí. Detenemos el motor y nos vamos a cambiar. ¿Para dónde nos cambiamos? Vamos al Royal BM-17. Este camión, se los presento. Este camión estaba jugando cooperativo con mi pana Cristian, chileno, buena persona. Y él me dijo: Efraín, el de Tati, si usted no quiere hacer más encargos lentos, cómprate el BM-17. No recuerdo el nombre, vuelvo y se los digo. Vamos aquí, el Royal, Royal BM-17. Está en la tienda. Vamos a verlo de una vez. Si vamos al almacén, entramos al taller. Por aquí. Estamos al taller, vamos a la tienda. Y vamos a buscarlo. Royal, este que está aquí, todo terreno, es compatible con el vibrador sísmico y ahí lo ven, Royal BM-17, el de la Corona, 122.700, se los recomiendo. Ahora lo van a ver, quédese aquí, no se vaya del canal de Friend de Daddy para que usted vea cómo se comporta el Royal. ¿Por qué vamos con el Royal? Porque en el Royal tenemos la grúa y tenemos la plataforma. ¿Para dónde vamos? Vamos a salir por aquí, cruzamos el Fanguisel, subimos todo este camino para llegar aquí a esta área. Vamos a hacer una marca aquí. Aquí a mano izquierda nuevamente. Próxima a la derecha y llegamos allá donde está el Navistar. Miren este camioncito como se comporta. Prendido. Vamos por ahí. Tiene tracción total. No sé si tiene bloqueo de diferencial. Yo por lo menos, haciendo sus mejoras, no vi que tuviera el bloqueo de diferencial. Pero como dijo el que lo dijo, ya veremos. Vamos por ahí subiendo. Mira, entramos al fango. Mira, estamos en tracción trasera. Tracción trasera. Y claro que se aguanta. Tracción total. Miren cómo se comporta este animalito. El Royal. Hay mejoras para él. Ayudarle un poco, pensó de no abusar y gastar mucho combustible. Es económico en combustible.
usted me dice, ¿se comporta o no se comporta? Vamos a ver el interior. Miren el interior. Una cabinita, cómodo. Tiene los cinturones ahí. Bocina bonita. Vamos subiendo por aquí con el Royal. BM500, si no me equivoco. Con tantos números y nombres y cosas que... Olvídese, el de la corona. Si su vecino no se ha suscrito al canal de Frank el de Tati, dígale, vecino, usted está atrás. Te estás perdiendo el mejor canal de YouTube. Búscalo, en Frank el de Tati 87. Ese hombre come, desayuna, duerme pensando en el SnowRunner. Este juego me ha cambiado la vida para bien, se puede decir. Gracias por el apoyo. En ruta, estuve jugando en Alaska, no en mi mapa, no en mi juego, sino ayudando a otros jugadores. Ahí fue que conocí este camión en el juego, jugando con Cristian. Necesitaba ayuda, le dimos la mano ahí en Alaska y les recomiendo el modo online. Próximamente cuadramos para que Cristian pase al canal de Frank el de Tati y hacer el encargo juntos. Vamos a ver si trabajamos juntos. Traemos un chofer amigo. Y a ver qué tal nos va. Miren, aquí en el pantano. No siga para allá. Usted mira. Dobla aquí a mano izquierda. Corta este camino. Precaución, pues no se vaya a quedar, pero. Para acá y allá adelante está el camino nuevamente. Ya hemos pasado por aquí, cortamos camino otra vez. Ya hemos pasado, estamos llegando ya a la primera marca que habíamos hecho. La marca a mano izquierda. Cuando salgamos a la carretera, izquierda nuevamente. Izquierda nuevamente y allá adelante a mano derecha. Estamos cerquita. Cualquier duda, pregunta, lo que usted necesite. Si usted ve que estoy haciendo algo incorrecto en el juego, usted me llama, usted me escribe, usted entra al canal de Frank de Tati en los comentarios y me dice, papi, pero ¿por qué hizo eso así? Si de esta manera es mucho más fácil. Y así aprendemos todos juntos. Ustedes aprenden de mis errores y yo aprendo de sus consejos. Estamos cerca donde habíamos dejado el Navistar. Estamos llegando ya donde se encuentra. Y hemos llegado. Maquinaria perdida, etapa 1.
suscríbete, dale like, Efraín de Tati. Ve la etapa 2 para que vea cómo terminamos este encargo.